le puso stop. Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drills, que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un GGG. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Bertiaca. Lo que estabas escuchando en la intro es mi última canción, una de las últimas canciones que te la dejo por acá arriba en el desplegable. La tenés en la descripción, la tenés en Berti espacio acá. Si nunca escuchaste música mía, andarme una oportunidad y nos estamos viendo por ahí. Hoy vamos a estar escuchando Paracaídas de Paulo Londra, que salió hace como una semana y que todavía no la reaccioné, no la pude escuchar. Tiene 2,5 millones de visitas. Sabemos que Paulo está volviendo con todo ahora desde que está, bueno, con la gente acá de Ale Play. Perdón un poco el quilombo de fondo, pero vamos de una parida a ver qué tenemos por acá. Mándale nomás. A ver. Okay. Rojo y verde me gusta, ¿eh? Portela, bien. Navidad, rojo y verde, colores navideños. A ver. Ey. Avísame cuando tú no tengas tantos problemas. Ok. Que tengo un encanto para que salgamos a un lugar. ¿Dónde estás que no te encuentro? Y por las calles siempre salgo. Avísenle si la veo. Estaríamos bellaqueando, sí, bellaqueando. Si no te encuentro, y por lugar, la calle siempre salgo. Avísenle si la veo. Estaríamos bellaqueando, sí, bellaqueando, sí, bellaqueando. Contra la pared, hey, sí, castigando. Tomando fernet, hey, sí, vacilando. Preguntándote, hey, por qué estás con él. Me encanta, hey, perdón, hey. Me encanta este efecto de la cámara. No sé bien cómo se llama, no tengo el, digamos, la palabra técnica, pero como este desenfoque medio que deforma que hacen los costados. No es un ojo de pez, no sé bien cómo será esto, es un tipo de lente o un tipo de filtro, pero está genial. Bien, tenemos un perreo, tenemos un reggaetón muy estilo Paulo Londra, muy la voz muy clean, muy con el acento, digamos, de él marcado. Esto de, nada, la primera barra ya arranca con la típica que hace Paulo Londra de cambiarle el acento a las palabras, ¿no? En vez de problema, problemas. Siempre lo hace Paulo eso mucho, con muchas palabras. Creo que es una estética muy de él, de su escritura, de su flow y demás. Me sirve. Yo a este Paulo Londra personalmente le compro bastante. Como este Paulo Londra más vibes 2018, 2019, ¿no? Este estilo de perreos, de letras también, me gusta, me agrada. No sé dónde es esto, amigo, pero está genial. Está muy bueno este laberinto, literalmente. Sé que hay uno en Córdoba, pero no sé si es este. Pará. ¿Te está gustando la reacción? No te olvides de darme una oportunidad en mi canal de música, que está flotando por acá. Anda a escucharte, que hay un par de temas de un par de géneros. Nos estamos viendo muy pronto. Seguí con la reacción. Chau. Que está con él. Hey. Tú salías y te motivabas con mi compañía cuando andaba de malas. Entonces, lugar, ¿por qué, amigo, no me escuchas una vez más? Solo conmigo se pone mala y se pone atrevida. Conmigo se anima a saltar, soy su paracaídas. Avísame cuando tú no tengas tantos problemas. Me gusta mucho el puente este, ¿eh? Que tengo un encanto para que salgamos a un lugar. Un lugar, amigo. Que no te encuentro, y por las calles siempre salgo. Avísenle si la veo. Estaríamos bellaqueando, sí, bellaqueando. Si no te encuentro, y por las calles siempre salgo. ¿Sabes que el beat es bastante simple, ¿no? No está tan cargado el beat de sonido, de efectos. Es bastante clean. Es un reggaetón clean. Ese es el término que le vamos a poner ahora. Fíjense, la voz súper clean también, en cuanto a efectos de producción. Está bastante seca también, no tiene tanta reverb. Las segundas voces también bastante tranquilas. Van con una banda. Bueno, obviamente el concepto del video, buscando a la chica en un laberinto, ¿no? O sea, buscándola en la noche, pero en el concepto del laberinto. No sé dónde es este lugar, amigo, pero posta parece, no sé, parece Dinamarca, boludo. Avísenle si la veo. Estaríamos bellaqueando, sí. Tú sola avisa, te caigo como nave nodriza. Sacarle una sonrisa, mi querida Mona Lisa Princess. Quemamos el estrés. Véngase conmigo que todo es express. Yo no le reclamo, tampoco pa' decirte que te amo. Pero cuando estoy contigo nunca pasa nada malo. Así que dale, dime como antes, dime que hoy se sale. Solo conmigo se pone mala y se pone atrevida. Esta parte. Conmigo se anima a saltar, soy su paracaídas. Sigue bella, bellaqueando. Leones con flow. Paulo Londra. ¿Sabes qué? Big One.
me gusta, que vuelva este Pablo. Che, ojo, loco, ojalá Pablo remonte toda su carrera, loco. Después de todo lo malo que le pasó, lo que haya pasado en el tema de su música, de poder sacar y demás. Que nada, que vuelva a remontar peor ahora en esta segunda vuelta, ¿no? Pues estuvo un año sin sacar música también hace poco. ¿Qué te iba a decir? Estoy pensando algo, no sé si este lugar es tan grande o nos están haciendo creer que es tan grande. Tengo dos teorías, no es tan grande y lo hacen más grande con edición y demás, o es grande realmente, no sé, boludo, no sé. No sé, es que sabiendo que es un video de Portela, tranquilamente puede ser una escenografía armada, porque el chabón es crack. O sea, pudieron haber armado esta escenografía que capaz que es una tercera parte de lo grande que parece y después le duplican partes más a lo lejos, incluso con este... No sé, no sé, boludo. Necesito que alguien me lo diga, amigo. Alguien me lo diga, este lugar es muy bello, boludo. Literal. El silloncito, digo. Esta escena, amigo, esta escena particularmente, Harry Potter y el cáliz de fuego, cuando van al último desafío del laberinto, es este lugar, literalmente. Literalmente. Encima Pablo tiene un parecido con Ron Weasley. Y Ron no está en esa prueba, pero bueno, podría ser tranquilamente loco. Nada, cositas que bajo acá. Data que me va cayendo. Ok, acá tenemos claramente, creo yo, que algún pequeño spoiler de lo próximo, algo, ¿no? Puertas. Sí, eso tiene que ser algo, sí o sí. A ver. Ok. Nos van a dejar ahí. Che. Me sirve. Ok, vamos a estar escuchando lo próximo. Banco, loco. Vamos, Paulito, que retome con toda la fuerza y que pronto anuncie algún showcito, loco. Te van a caerme ahí a bancar. Re de una. Sin más dilación, comenten que leo todos los comentarios. Denle like al video. Síganme en Instagram. Suscríbanse al canal de reacciones por acá abajo. Pero sobre todo, no te olvides darme la oportunidad en mi canal de música que está flotando por acá. Y nos estamos viendo. Y esa mami solamente chau, quiere chau, uno que le cante unos deals. Que la saque a la street, que le cambie el chip. Que sea como un GGG. Que la lleve a gastar y no le diga nada y le suba el ki. Que la deje flashear cuando quiera matar. Consumirse en un mil.